Entre las comidas más comunes para las fechas decembrinas se encuentran los tamales, pavo y carne asada, que son principales platillos de la región. A pesar de ello, existen en la ciudad diferentes personas que preparan alimentos típicos del sur y centro del país. Tal es el caso de Miriam Méndez, propietaria de la fonda Doña Miriam, quien junto con su esposo elaboran platillos especiales de su región. Puré de papa, ¿verdad? Tu lomo, tu pozole, tu bacalao, tostadas. Mira, hay tres pozoles. Ahí está el pozole verde, el pozole rojo y el pozole blanco. Ahí en Morelos se acostumbra mucho el pozole blanco. En México se acostumbra mucho el pozole rojo. De harina de arroz, con piña también. No sé si aquí los han probado, los tamales de harina de arroz. Se hace la masa con harina de arroz y sale como un panquecito. Y en medio le ponemos un pedazo de piña, una ciruela pasa o nuez, ¿verdad? Eso se acostumbra con el atole, ¿verdad? O el ponche, como es fruta navideña lo que es la ciruela, la pasa, ¿sí me entiendes? Sí. Y es muy rico, la verdad.